Bienvenidos a otro capítulo de la natación sin censura, hoy muy especial para mí ya que entrevisto a una persona que lo vi crecer, he visto sus logros desde muy pequeño y para mí es un honor tenerlo aquí, así que un aplauso a Yesiel, sí, Morales, así que papá, gracias por aceptar esta entrevista. Obligado, bro, tú sabes cómo es. Yesiel, mira, en natación sin censura prácticamente esto es hablar de ti y que la gente conozca tu historia, de cómo empezaste, de dónde vienes y más o menos, ¿cuántos años tú tienes ahora mismo? 24. Yo cumplí 24 años. 24 en enero. En enero, diablo. Estás viejo, papá. Ya mismo llegas a la peseta. Por ahí, por ahí. Yesiel, ¿de dónde tú vienes? O Yo vengo de Bayamón, Puerto Rico. sea, tú siempre te Va. quedaste en Bayamón. No fuiste al. Bayamón desde que nací. Bayamón desde que nací. Estudié en Bayamón, todo en Bayamón. Yo nací en el hospital de Bayamón, mi escuela era en Bayamón, mi equipo era de Bayamón, mi iglesia en Bayamón, todo. Okay. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Nosotros somos cuatro hermanos. Nosotros somos Okay. cuatro hermanos. Y de esos cuatro hermanos, ¿cuál practicaba natación? Mis otros dos hermanos varones practicaron la natación. Entonces, pues el que estrenó para nuestra familia la natación fue mi hermano, se llama Cristian. Y Okay. él fue el que fue ahí tanteando la natación y eso. Después mi otro hermano Yadiel, pues él hizo equipos juveniles de selección para los CCCK. Hizo un. No los Juegos Panamericanos, pero un Panamericano de aguas abiertas. Y él ya nadó live y era más serio en la natación. Y pues yo me crié en ese ambiente. Nosotros somos los únicos. ¿A qué edad tú empezaste a nadar? Más o menos, que tú te acuerdes. Yo empecé a nadar a los 3 años. A los 3 años en la asociación, que mi escuela competía ahí, me pusieron a nadar con los nenes de 6 y menos, pero yo tenía 3 años. Y competí el 50 libre. Esa fue mi primera competencia. Diablo. ¿En qué escuela tú te graduaste? Me gradué de PRASI. PRASI es Puerto Rico Advancement College Inc. Pero yo estudié hasta décimo grado en BMA, Bayamón Military Academy. Ok. ¿Tu equipo nacional fue siempre Bayamón? O sea, tú nunca te cambiaste para ningún otro equipo, a pesar después de los años. Bayamón, desde que nací, desde mi primera competencia, Bayamón todo. ¿A qué? De hecho, ahora que me lo estabas preguntando, espera, para. Mi gorra. Ahí Dice vi, mira para Bayamón. allá, la gente de Bayamón ahí representando al muchacho. Siempre. Yesiel, háblanos un poquito de cómo y por qué tú empiezas a nadar. Pues yo empiezo a nadar, pues claro, nací y ya mis hermanos nadaban. El hermano que me sigue a mí es 6 años mayor que yo, así que ya cuando yo nací él ya nadaba. Y entonces yo me crié en ese ambiente. Y yo aprendo a nadar como aprendí a caminar, viendo a las otras personas haciéndolo. Entonces, a mí no me llamaba mucho la atención la natación. A mí Embuste. no me llamaba la atención cuando pequeño. Así. Yo prefería, cuando pequeño, yo quería pelear. Karate. Pero Yo quería pelear. ¿boxeador o karateca? Yo cuando era pequeño yo quería hacer karate. Yo quería hacer karate. O correr. Pero me gustaba toda la vuelta del karate y las patadas. Porque mi papá siempre fue fanático de Bruce Lee y del MMA, del UFC, especialmente cuando estaba empezando. Y Okay. yo lo veía y le quería entrar a patadas a todo. Todo lo que veía le quería entrar a patadas. Pero a mi mamá no le agradaba mucho la idea y la convencí que me pusiera en taekwondo cuando tenía como 9 años y me puso un mes y me sacó. Dios, no, Un verano. Un vente verano para y se acabó. natación. No, o sea, me dijo, vente a otra cosa que no sea eso. Y traté correr y no podía correr.
No podía hacer ni siquiera una vuelta sin parar corriendo. Ay, mi madre. Por el asma. Sí. Eso te iba a preguntar, Entonces. que si tú sufrías de alguna enfermedad y cómo había, cómo la natación ha ido tratando esa enfermedad. Pues yo sufro de asma y de colitis ulcerativa. Las dos fueron de nacimiento. Entonces, mi asma es crónica. Puedo estar bien ahora mismo y pasa una persona fumando un cigarrillo y ya, sí, o sea, ahora mismo, pues yo, mis pulmones están desarrollados gracias a la natación, gracias a Dios, tantos años nadando, pues mis pulmones están fuertes, pero antes cuando pequeño pasaba una persona fumando y ya yo tenía asma. Y entonces, ahí es que viene el eucalipto a A toda la... hacer todo eso que tú te metías en el eucalipto. Yesiel, ¿cuándo tú en qué edad tú decides ponerte serio a nadar? ¿En Que qué tú edad yo puedo? dices, coño Nando, vamos a hacerte caso, vente. Y te hago esta pregunta porque Bueno. todo el mundo dice que los muchachos, los juveniles deben de, ya que a los 13 años, coger esto en serio y que meterle de una vez. O sea. Yo entiendo la pregunta que me estás haciendo. Yo siempre fui serio en cuanto a si yo voy a hacer algo, voy a tratar de ganar. Y eso es, en la natación y en el deporte fue como era serio. Pero si jugamos cartas, yo voy a tratar de ganar. Si jugamos Xbox en 2K, yo voy a tratar de ganar. ¿Me entiendes? Okay. Eso viene adentro, pero... Yo me puse serio en verano del 2012. Verano del 2012, yo dije, no, 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 se acabó. Voy. Y curiosamente, yo, uno de mis mejores amigos de toda mi vida, el rival que más yo respeto, lo quiero de corazón, Andrés Sullivan, me ganó un Aqua Cup. Una competencia sin importancia, pero me ganó un Aquacop. Y yo dije, no, no, se acabó. A mí nadie me vuelve a ganar ninguna competencia. Y no, punto. Lo curioso es que estábamos empezando el verano, las vacaciones que la gente se coge De sí, de junio a de la agosto. natación. Y es donde más duro yo he entrenado en mi vida. Donde más duro he entrenado en mi vida. Haciendo doble todos los días. Que si Dryland, que si empecé a hacer ejercicios de movilidad con peso, o sea, no gimnasio, pero sí ejercicios de Sí, movilidad articulares. con un poquito de peso, y era serio, obsesión pura. O sea. Cuando no estaba nadando, estaba estudiando la natación, todo tenía que ver con la natación, y fue a los 16 años. Jessiel, hay una pregunta que yo quisiera que para muchos que no te conocen y no saben tus inicios, ¿quién es Nando, como yo lo conozco, porque no me sé su nombre real, para ti? Bernardo Ortiz, Bernardo Ortiz. Bernardo Ortiz fue la primera persona que me enseñó lo que es tener pasión hacia el deporte. Y el que me empezó, o sea, mi primer coach de cuando yo empecé en la federación hasta que tuve 20 años, y fue la persona que me tuvo ahí y me mantuvo enamorada del deporte, que no es fácil. Estar enamorado del deporte y me mantuvo que esto no se pusiera monótono. La relación de Nando y yo es relación de familia. Para mí Nando no era solamente mi coach. Yo lo respetaba 100%. Lo que él dijera, esto se hacía. Pero no lo veía como un coach. Es mi familia. Ok. ¿En qué año tú hiciste tu primera selección? Mi primera selección juvenil fue en el 2008. El 2008. ¿Y tu primera selección abierta? Abierta fue en Ese el juego 2012. centroamericano. No, no, yo no hice los Juegos Centroamericanos del 2010 ni No, los no, veo. Panamericanos 2011. Mi primera competencia adulta fue Estambul 2012. Estambul. Ok.
¿Qué tú sentiste cuando entraste a la selección de Puerto Rico en el 2008? Pues en el 2008 yo era muy pequeño y muy inmaduro para sentir. Yo simplemente sabía que los que eran buenos iban a la selección y pues yo quería ser de los buenos, yo quería ir a la selección. Y era muy pequeño, ni siquiera entendía, creía que entendía, pero no sabía nada de natación. Y yo simplemente nadé y clasifiqué en el 200 de espalda y ¡guau! Entré. Más nada. Ok, y cuando clasificas para Estambul, ¿cómo te sentiste? Ahí sí ya yo entendía lo que era y lo que representaba, y o sea, yo sabía cuánto había puesto de empeño y cuánto yo lo soñaba, literal, soñado. O sea, cuando me acostaba a dormir, soñaba que yo iba en el avión para la competencia. Y todos los días en la práctica, dándole el 100 en todo, en todo. Primero en el agua, último fuera del agua. Y cuando me dieron, ya, Nando me llamó. Llamaron a Nando y le dijeron. Y Nando me llama y yo estoy jugando Madden en NFL, en el PlayStation 3. Tú no saltas eso. Y Nando me llama y yo me acuerdo como hoy, yo estaba jugando Seattle contra Vikings. Okay. Y yo estoy bien endemoniado porque estoy perdiendo. Estaba ganando todo el juego, estoy perdiendo. Y Nando me llama y me dice: papito, vamos para Estambul. Yo solté el celular. Solté el celular. El control del PlayStation se reventó contra el piso porque lo solté también. Arranqué a correr. Y agarré a mi mamá y la abracé. Y después de eso, como una hora después, me empecé a sentir hasta enfermo de la emoción. Me dolía la Mío. cabeza, yo sabía ni qué estaba pasando. Yesiel, tus padres, ¿para ti qué son? En tu carrera como nadador, en tu vida. Yo sé que yo, por la cercanía que tenemos, sé cómo son, pero para el que no te conoce, pues. Mis papás son todos. La gente piensa que hay que empujar a tu hijo, como que cuando ellos no quieren, tú empujarlos y obligarlos a hacer las cosas, y entonces ser más exigente cuando no les va bien y todo eso. Pero mis padres para mí son amor puro, amor incondicional, apoyo incondicional. Yo sé que bien, mal, lo que sea que pase, me retiro hoy. Nunca fui bueno, fui excelente, lo que sea. Yo voy a tener el apoyo de mis papás incondicional y su orgullo, orgullo de mí. Ellos están orgullosos de mí desde que yo cogía cantazos en la cara cuando estaba en 11-12 de O'Brien y de todo el que estaba ahí, Luis Díaz y que sea, me ganaban. Y me trataban igual que cuando yo fui a los campeonatos y rompí un montón de récords, no perdí ni un evento. Me trataron igual. Okay. Nada cambió. Amor incondicional. Y mis padres son la razón clave de que yo sea quien soy ahora mismo. Todo Okay. lo bueno que se ve en mí, todo lo bueno que se ve en mí es de mis padres. Si yo hago algo mal, no lo aprendí de ellos. No, no, no. Tú siempre has sido bueno. Tú nunca, de verdad, lo que llevo conociendo, tú nunca. Eso entre nosotros sí ha sido cosa, pero pues. Y es decir, ¿cuándo tú fuiste a tu primer Mundial Junior? Yo no fui nunca a Nunca, Mundial pues nunca Junior. fuiste. Yo creía que habías ido ya. Nunca. Nunca. Yo fui a Barcelona en vez de a Dubái. A Dubái. Y iba a ser Barcelona era adulto. Ok. ¿En qué momento? ¿Verdad? No sé por qué eso nunca te lo pregunté. Te lo pregunto ahora de manera personal. ¿En qué momento, o si ya antes, tú ibas a la iglesia, creías en Dios, o fue de momento que te decidiste, mira, me voy a convertir y voy a escoger el camino del Señor para que el Señor guíe mis caminos dentro del deporte? Yo nací en la iglesia, yo Okay. nací
y ya mis papás iban a la iglesia, mis papás se conocieron en la iglesia y todo, o sea, mis hermanos fueron criados en el Evangelio y yo creo en el Señor desde que tengo conciencia y no solamente para que guíe mis pasos en la natación, fuera de la natación, que es más importante todavía. Y es parte esencial, pero he creído en el Señor desde que tengo conciencia, desde mi primer día. Ok. Una pregunta curiosa. Cuando tú sales de la high, entre universidades de Puerto Rico y universidades de Estados Unidos, ¿cuántas se comunicaron contigo? Si tú te acuerdas. No, o sea, número así, no me acuerdo, pero yo me acuerdo que fueron bastantes, o sea, todas las universidades de Puerto Rico se comunicaron conmigo, y excepto el colegio que se comunicó después cuando sabía que me iba a quedar en Puerto Rico, porque el coach que estaba en ese momento me dijo, yo asumí que tú no venías para una universidad de Puerto Rico, por eso ni siquiera hice el acercamiento. Y entonces, de Estados Unidos, me hicieron unas cuantas. División 2 me hicieron muchísimas. División 1, que yo me acuerde así, solamente tuve la oportunidad de competir en una competencia que estaban los Gators. Y Anthony Nesky me puso en contacto con el que estaba reclutando de los Gators. Y me dijo que nos pusiéramos en contacto por email. Y entonces nunca, nunca, nunca le escribí. Perdí la tarjeta de contacto en Barcelona. Ay, mi madre. Jessiel, ¿qué te hizo, verdad? Decidiste quedarte en PR con la Inter a una beca División 1 a entrenar con nadadores. No es que la LAI no. Voy a arreglar algo. La LAI no significa que no esté a tu nivel, pero sabiendo cuando tú estás, cuando tú te pusiste en tu mejor momento, o sea, te hubieras podido ir a una universidad de Estados Unidos, entrenar con el tipo que está número 16 del mundo y hubieras cambiado. ¿Por qué decidiste quedarte en tu tierra? Pues fue una decisión muy, muy personal mía, en el sentido de que yo no me sentía lo suficientemente maduro. A mí, esto es una sin censura. A mí no me gusta estudiar. A mí no me gusta estudiar para nada. Yo tengo una foto de mi primer día en la escuela en primer grado y no estaba sonriendo. A mí la escuela no me ha gustado desde el primer Son grado. muy Yo me mal. acuerdo, en primer grado yo le pregunté a mi mamá qué yo tenía que hacer y cuándo yo tenía que parar de venir a la escuela. En primer grado. Así que yo dije, el camino malo se pasa deprisa. Y yo voy a entrar a la universidad y yo no voy a estar perdiendo mi tiempo, jangueando y toda la vuelta. Yo voy a terminar y después vacilan. Yo voy a terminar de una. Y no me sentía lo suficientemente maduro para irme a Estados Unidos, estudiar en otro idioma, que aunque lo domino, no es que lo vaya, no sé, no lo voy a dominar de un cantazo, ni siquiera estudié nunca en un colegio de Estados Unidos. Y entonces decidí quedarme en Puerto Rico, donde yo sé que iba a dominar todas las cosas, toda mi faceta, iba a poder seguir nadando, iba a poder seguir concentrándome en los estudios bien. Y no, al final de todo, no iba a deber dinero a la universidad. O sea, porque ni a Caleb, bueno, a Caleb Dressel es el único que yo creo que le dieron beca full. Hay nadadores que después se convierten en campeones olímpicos que en el momento que entraron a college no tenían la beca full, porque las universidades de Estados Unidos son carísimas. Y Sí. entonces Lanzón nos dijo a decidí. nosotros que es bien raro que a ti te den una beca en 100% en Estados Unidos. Rarísimo, rarísimo. Eso es más para jugadores de fútbol, jugadores de lo que sea el deporte principal en el college. Okay. Porque tú sabes que en Estados Unidos el fútbol mueve la universidad. Ese Sí. es el deporte que mueve la universidad. Fútbol y después baloncesto. Y después voleibol. Exacto, claro. Y es decir, ¿cuántos años tú tuviste en la LAI? Yo
creo que yo participé en dos o en tres. Yo creo que fueron como. Yo tengo tres. Y aquí tengo la Yo respuesta a tres. tengo tres de larga y dos de corta, creo. Se supone que sean cuatro y cuatro y Cuatro y yo hice cuatro. tres de larga y dos de corta. Ok. De los años de Lai que tú competiste, ¿cuál fue el nadador que te dio más brega al momento de tú encontrarlo en cualquier evento tuyo en la live? En la LAI, el nadador que me dio más pelea. Pues yo diría que tengo dos nombres. Tengo Alex Hernández porque yo bajaba sus carreras a molestar de presentado, porque yo nado fondo, no sé qué tenía que ir allá abajo a molestar a Alex en 50, 50 o 100. Y entonces Antoine Carne, que es tremendo nadador también, me daba mucha pelea. Ah, y el Cal Aguilar también era buena competencia, era esos atletas que cuando está en el evento uno tiene que pararse y competir, y eso siempre es bueno. Ok. ¿Tú o junto con la Inter ganaron algún campeonato de la LAI? ¿Qué tú? Ganamos uno en corta y uno en larga, sí. Ese año tú fuiste MVP, ¿verdad? ¿Cuántos Sí. MVP te llevaste de la LAI? Solamente ese año. Ya vi, yo creo. Yo realmente mi primer año de la LAI hubo un problema cuando me estaban inscribiendo y solamente pude competir cuatro carreras. No perdí ninguna de las cuatro, pero para ser el MVP tienes que nadar cinco carreras porque es por puntuación. Y entonces el evento que no me inscribieron fue 200 espaldas. Se les olvidó mencionar mi nombre en el congresillo que hacen y cuando ya se dieron cuenta que no lo habían mencionado, trataron de volver, pero obviamente todos los coaches se opusieron a que volvieran, si es mi mejor evento, y se les olvidó inscribirme. Y pues solamente pude competir en cuatro eventos, en mi primera live, y en mi segunda live me descalifican en el cuatro combi el último día, Sí. que tampoco perdí ningún evento, pero me descalificaron en el 400 combinado. Yesiel, tú y yo fuimos nadadores de la LAI. Obviamente tú más que yo. ¿Qué tú crees que la LAI debería de hacer para que no se caiga? Ya que pues hemos pasado por mucho aquí. Hemos pasado María, terremoto, ahora el Coronavirus. COVID. Entonces, ¿qué tú crees que podemos hacer para que la LAI como que no nos tengamos que ir a NCAA, como muchos andan diciendo en chisme de pasillo? Bueno, pues es esa pregunta que uno tiene que analizar mucho, ¿no? Pero yo, como nadador, que de la única manera que lo puedo ver es de nadador. Y lo puedo más o menos ver desde el punto de los coaches o de los que bregan con la natación en la live. Tienen que añadir un poquito de más soltura en lo que es la natación y dar un poquito más de flexibilidad en lo que es competir en tus eventos. Yo encuentro un poquito absurdo, ¿no? El que tú tengas que competir con el mismo traje de baño que compite tu compañero en la live. El gorro, no, eso no es nada, pues el gorro está bien, pero el traje de baño, tú sabes cómo es esto. El que me funciona a mí no es el mismo que te funciona a ti, no es el mismo que le funciona a aquel. Entonces, si uno quiere hacer lo que sea de nivel, primero sería bueno que ellos y la federación de cada deporte llegaran a un acuerdo. Porque por lo menos en la única que yo conozco, que es la natación, se dan de codo las dos. Y la competencia más importante del año la quieren hacer siempre en la misma fecha. Que lo que hace es que los nadadores de nivel que hay en la LAI, Alex, cuando yo estaba era Alex, Antoine, Glenn, Carlos Herrera, Kenneth Hill de la Católica, todos esos nadadores que les daría un boost al Open, al Puerto Rico Open, estaban concentrados en la live que venía o 2 días antes o 2 días O después dos de días después. la del Open. Entonces, Ahora si ellos, es un día de por medio. O sea, pues mira ahora, para allá. o sea, no se juntan. Esta semana era
Martes, miércoles y jueves justa. Y Open era jueves, viernes, sábado, domingo. Mira para allá. Entonces, no se puede. Y el año pasado también fue súper cerca y siempre ha sido súper cerca. Y entonces, si ellos trabajaran en algún punto, uno de los dos puntos tiene que sentarse con el otro y dejar el orgullo, ¿no? Y entonces podrían hacer un boost a las dos cosas, porque, por ejemplo, cuando yo estuve en la LAI, nunca mi competencia principal pudo ser la LAI, la justa, porque siempre tenía El el Open. Open, que era el que me iba a hacer representar a Puerto Rico en los centroamericanos, el mundial, o tratar de clasificar para la Olimpiada, ¿tú me entiendes? Todo eso. Entonces, lo que hace es que los nadadores buenos que hay en el país tienen que decidirse una o la otra, en vez de trabajar y, o sea, decir, ok, pues el Open lo vamos a hacer porque las justas siempre han sido en abril, pues el Open lo vamos a hacer en mayo, un mes después sería perfecto, o marzo, pero dale break, porque el Open se empezó a hacer. Yo estuve en el primer Open fue en 2014, si no me Sí, equivoco. 2013, La LAI, 2014. ¿cuántos años lleva? 2013, 2014. La LAI, ¿cuántos años lleva? Muchísimo. Entonces, sería bueno que se pudiesen separar y bregar, tratar de contar los tiempos que uno hace en la LAI para la federación también. Sería perfecto. Yesiel, mucha gente quisiera saber cómo fue ese entrenamiento para romper el récord de dos back. Aquí en Mayagüez, después de, ¿verdad? 2016 fue mi primer Open 2016. fue mi primer Open como coach. ¿Cómo fue ese entrenamiento? ¿Cuántas horas tuviste en la piscina? ¿El físico? ¿Cómo fue ese entrenamiento? Si tienes un poquito de recuerdo. Sí, tengo recuerdo. Y lo más raro es que los entrenamientos no fueron los más fuertes que yo he hecho en mi vida. Estábamos tratando de desarrollar velocidad, que era algo que yo nunca había tenido. Demasiado lento el arranque y uno no rompe 2 minutos ni nada de eso empezando en 1-1 el 200 de espalda, ¿entiendes? Y me acuerdo que todo el año cambiamos la estrategia desde antes, ¿no? Desde noviembre cambiamos estrategia. Y mis entrenamientos se volvieron más anaeróbicos. Y olvídate de 1500, olvídate de 800, olvídate de 400. Y empezamos a trabajar más la parte anaeróbica. Y en el gimnasio, yo estaba haciendo el gimnasio con Luis Hayu. En ese momento me pusieron también fuerte. Es el momento que más fuerte yo he estado en el gimnasio. Dándole todo. Todo lo que hacía era mejor que la semana anterior. Y era más pesado que la semana anterior. Pero en cuanto a los entrenamientos, fue tratar de sacar la velocidad máxima que podía tener. Vaya. Cuando tú rompes ese récord, sabemos que es un récord, lo había escuchado de Fernán, que lleva muchos años. ¿Qué tú sentiste en ese momento? O sea, lo primero que Pues pensaste. lo primero que pasó por mi mente fue eso, pero yo sentí alegría porque, discúlpame, me salí de la cámara. Sí, ahí volviste. Me entró una llamada. Me entró una llamada y de mi mamá. Ay, virgen. No, pero yo le había escrito que iba a estar haciendo un podcast, eso es que no lo leyó. Ah, bueno, pues está bien. Saludo a tu madre, Entonces. porque Entonces, estaba diciendo, el 200 de espalda, yo toco, y cuando tocas, el reloj sigue corriendo en Mayagüez, y después, tira el tiempo. Yo toco y miro 2-3, y yo no hay manera que yo hice 2-3, no, no hay manera, no puede ser. Y entonces, marcó 1-35, yo tenía idea de que el récord era 2-1 alto. Entonces, yo sentí alegría, porque de que yo empecé a nadar, vuelvo y digo lo mismo, natación sin censura, aquí no es para ser políticamente correcto. No, Desde que aquí. yo empecé a nadar, los entrenadores hacen historias de Manolo Guzmán,
Manolo Guzmán, el talentoso pero indisciplinado, que llegaba a las competencias tarde, lleno de arena y todo eso. Y a mí como que siempre me molestaba como que escucharlo. Ya cuando yo era grande y sabía que me iba a entrar al 200 de espalda, me molestaba escuchar las historias y ver el récord y yo decir, pero si yo soy todo lo contrario a él. Yo soy disciplinado, yo estoy en mi entrenamiento a la hora que tengo que estar, yo me acuesto temprano. Él no se merece que sea la historia que estén contando a los nenes que vienen subiendo. Necesitan un ejemplo. Obviamente. Y yo dije, yo lo tengo que romper de alguna manera. Y cuando lo rompí, eso fue Lo que lo pensaste. que sentí, como que no soy perfecto, pero No, yo te entiendo. si vas a coger el agua disciplinado y a lo más correcto que puedo ser, y yo sentí que yo podía ser el ejemplo que los muchachos necesitaban y que se dejaron de contar las historias que yo escuchaba y los muchachos, yo lo escuchaba y veía la reacción de mis compañeros y decían, querían imitarlo a él. Y no todo el mundo puede ir a la playa, amanecerse y venir y romper récords nacionales. Eso es uno en un millón, uno en una generación, no sé. Sí, Pero es bien raro ver que un nadador, y te lo digo por experiencia, porque yo tuve un grupo que éramos así, que éramos indisciplinados en el sentido de cumplir, pero después llegó un momento que nos acomodamos. claro. Yesiel, háblanos cómo fue ese entrenamiento para Veracruz, tu primer juego centroamericano y del Caribe. Totalmente el entrenamiento, todo perfecto. Toda la semana era más rápido que la otra semana. Y desde el principio del año, todo excelente. No había un entrenamiento que me saliera mal, ni uno. En el 2014 no hubo un entrenamiento que me saliera mal. Y voy a la competencia de Nanjing, los Juegos Olímpicos Juveniles, la peor competencia en mi vida Ahí internacional. yo iba porque yo me puse a buscar antes de hacerte la pregunta, todos tus resultados, ¿viste? Y te iba a hacer una comparación de la siguiente pregunta era, ¿qué diferencia hubo en Veracruz donde sabemos que coges la medalla, bajas el tiempo, llegas a Nanjing, que prácticamente lo que hay es un mes o 3 semanas de por medio, y no Pero fue el Nayin Yesiel fue que... primero. Ah, Sí, no. Nanjing fue primero. Ah, Los pues. Juegos Olímpicos Juveniles fueron en verano del 2014 y Veracruz en noviembre de 2014. Sí. Pues, Ahí fue. cámbialo entonces. ¿Qué hubo de diferencia? No, o sea, de diferencia Porque... en cuestión de disciplina, nada. Simplemente esa competencia no salió. El puesto en forma, el taper, como quiera que se lo quieras llamar, es una ciencia. Y no todos los entrenadores tienen el puesto en forma, lo han masterizado, lo tienen concreto, saben lo que van a hacer y saben lo que va a salir bien y lo que no. Entonces era nuestra primera vez, tanto la de Nando y la mía, viajando tan y tan lejos, China, 12 horas de diferencia. Y realmente yo sigo creyendo que el cambio, la única explicación que tenemos, tanto Nando como yo, el cambio de horario me fastidió. Nunca caí en la hora porque no había razón ninguna para yo no nadar rápido. Entonces, simplemente seguimos creyendo, seguimos confiando, él en mí, yo en él. Y en Veracruz salió todo. En Veracruz salió todo. Cuando tú cogiste la medalla, ese sentimiento, ese feeling de estar entre los mejores tres a nivel centroamericano, sabemos, y lo voy a decir abiertamente, callaste muchísimas bocas. Callaste muchísimas bocas con esa medalla. Yo me enorgullecí con ese logro tuyo porque sabía que lo llevabas tiempo buscando. ¿Qué se sintió? Fue como
el final a un año completo de entrenamiento duro, de no faltar ni una sola vez, por mal que te sintieras, cansado, distracciones que venían, nada, nada. Y fue la recompensa a creer, aunque me había ido mal en la otra competencia que había tenido antes, que era la competencia, la primordial, antes de Veracruz, y no me había ido nada bien. Y yo simplemente sentí muchísima alegría y ganas de abrazar a mi entrenador y a mis papás. Y de hecho salgo corriendo de la piscina y brinco la verja que tenían en Veracruz. Le brinqué por encima y abracé a mi entrenador, porque mi entrenador no estaba en la delegación. Abracé a mi entrenador y a mis papás y me quedé un rato con ellos y después regresé. Y mi madre. En traje de baño. Pa' En traje de colmo. baño. En la Parando la grada, en traje de baño competencia. un rato. Parando la competencia. Jessiel, después que viene Veracruz. Pasa Veracruz, perdón. ¿Vienen más personas a ayudar a Nando o siguen siendo Nando y tú entrenando solo? O sea, ¿o ya tienes un personal trainer? ¿Ya tienes una masajista, tienes nutricionista, o todavía no te llega nadie, o todavía en ese momento no lo tenías? Antes de ese momento ya yo tenía un personal trainer. Emanuel lanzó, que fue también. Yo he tenido muchas personas que han sido bendición para mí me han dado la mano en todo momento. Hay tres entrenadores que yo siempre tengo que mencionar, de Puerto Rico, entrenadores de Puerto Rico, que siempre han estado ahí para darme la mano, no importa qué. Sí que sí. Nando, Emanuel Lanzó y Pilly. Y pilla. Siempre, De los tres tengo. desde pequeño han estado ahí trabajando como equipo. Aunque yo competía contra los de Loyola o UCC, Lanzó conchaba a mi rival. Mi rival, que es mi amigo, es Andrew, Sullivan. Sullivan. Y Pi coachaba a Raúl Garastazú y a Garastazú. Guajiro, que competían conmigo también. Siempre estuvieron ahí para darme la mano, no importaba qué. Para allá. Ok. Llega 2015. Están los Panamericanos. Hay un mundial. ¿Para cuál tú te sentiste mejor que te preparaste? Al principio, yo de mi carrera, yo pensaba que los mundiales eran más importantes, porque era la competencia superior, la competencia más dura. Pero después de Veracruz, yo me sentí y entendí que para Puerto Rico, lo que sea juegos es más importante. Y yo, con todos los fuletes, todo apuntado para Toronto, olvídate de lo que venía después. Para allá vas con lo que tenga. Yo me preparé para Toronto y lo otro iba con lo que tenía. ¿Sentiste que en Toronto cumpliste todas tus expectativas? Nada, para nada. Para nada. En Toronto yo competí duro con todo lo que tenía, pero no sé, no cumplí con mis expectativas ni cerca, pero hice lo mejor que pude y bajé tiempo en las dos carreras. Por la mañana bajé y después por la tarde bajé. Pero en Toronto creo que yo hice la marca B olímpica, pero no cumplí con mis expectativas para nada. Ok, y en el mundial que sentiste que ahí tampoco te funcionó, ya estabas cansado o... El mundial fue, no me equivoco, 2 o 3 semanas. Y como te digo, la primera vez, tanto para Nando y para mí, porque crecimos juntos, que nos tocaban dos competencias importantes con 2 semanas o 1 semana y media de diferencia. Y en dos horarios diferentes. Nosotros fuimos de Puerto Rico, 3 horas menos, de 3 horas, 3 horas más Menos. que Toronto, pues tiene Puerto Rico. Entonces fuimos para atrás 3 horas. Volvimos 3 horas para Puerto Rico a ajustarnos a ese cambio. 1 semana y media, 9 horas de diferencia para allá, para Rusia. Para Rusia. Y A ti. yo siento que nos preparamos, hicimos lo mejor que pudimos. Nando no fue a Kazán.
que siempre es un contra no tener el entrenador que te llevó entrenando todo el año. Entonces, hicimos lo mejor que pudimos. Subimos tiempo, pero igual habíamos bajado dos veces ya en Toronto. Okay. ¿A ti nunca te afectó la comida en Toronto? ¿Te acuerdas que ese, perdón, en Toronto no, en Kazán, que se dio que la comida En estaba casa. mala, que cayó mal, que mira, que nunca te cayó No, nada? nunca. Nunca me enfermé por la comida. Christian tuvo que ir al hospital por la comida y todo. Pero yo siempre he sido demasiado cuidadoso en cuanto a mi comida. Especialmente porque yo tengo colitis ulcerosa. Y si yo como algo que a la gente le va a caer mal, a mí va a caer peor. Si tú vas al hospital, yo Para la no voy a morgue. poder nadar. Yo voy hospitalizado. No al hospital, hospitalizado una o dos semanas. Olvídate de natación, olvídate del mundial. Y pues, no, no, gracias a Dios nada me cayó mal. Nada me cayó mal. Por lo menos. Jessiel, yo no sé si tú te acuerdas. Hubo un momento de tu etapa aquí en Puerto Rico que yo me la disfruté. Porque se te decía que tú eras el Black Shark. ¿De dónde sale? ¿De dónde sale Black Shark? ¿O quién fue que te puso el Black Shark? El Black Shark fue mi prima hermana. Como te dije, tengo cuatro hermanos, pero mi prima es como si fuera mi hermana, siempre se crió conmigo. Y es la hija del corazón de mi mamá, porque mi mamá la crió desde que nació. Es mi prima, yo la veo como mi hermana. Y ella siempre me ha apoyado desde pequeño, ha estado ahí como mis papás. Y esa muere por mí y es la mejor. Y ella me puso Black Shark a mí. Aunque yo odio los tiburones. ¿En serio? Yo odio los malditos tiburones, los odio, no me gustan para nada. No te No puedo me creer. gustan. Ese es mi miedo más grande, son los tiburones. Tú, es cierto, tú nadaste un montón de aguas abiertas aquí. Tú nadaste Cataño. Un tiempo que nadaste todo, que nadaste hasta Guayama, creo que fue. No, mira, yo nadé cuando tenía 6 años un cruce, que mi hermano fue el que creó este miedo. Yo iba a nadar mi primer cruce en la bahía del condado y mi hermano me pone Deep Blue Sea, una película de tiburones. Antes, el día antes de que nosotros hiciéramos ese cruce. Y me dice que en esa playa es que nosotros vamos a nadar. Y entonces yo le cogí un miedo terrible al mar. Yo empiezo ese cruce con pues las sardinitas, como le llaman a los pequeños, y llegando me salgo por las piedras. Las piedras que hay en el condado por el puente, por ahí escalé. Yo iba ganando. Yo me salí y todo el mundo estaba gritando, métete, métete, métete. Y mi mamá me dice, ¿puedes entrar todavía? Y yo le dije, no, 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 yo vi un tiburón. Cuando pasé por los puentes, la sombra, yo pensé que había visto un tiburón. Y desde ese día, yo odio, odio los Abierta. open water. Ay, mi madre. Pero Mira, sí, yo hice Cataño. sí, por eso Hice Cataño. yo me acuerdo que tú hiciste. Porque la historia de Cataño es que me empezó. Todo el mundo sabe que todo el mundo en mi equipo sabe que yo le tengo odio y un miedo terrible a nadar en la playa. Y entonces me estaban diciendo, no, tú no vas a ir. Tienes mucho miedo, bro. Nada, nah, tú eres miedoso, tú no te atreves. Y él estaba diciendo, porque yo dije, yo voy. Pero nada, brother, no. Tú no vas a ir, todo el mundo sabe que no vas a ir. Y yo le dije, mira. Voy a ir solamente porque me están porfiando, brother. Y llegué ese día, me cogieron la presión en el examen que te hacen, la tenía alta, no me querían dejar nadar. Y yo le dije, le tuve que explicar a la señora, mira, yo nado todos los días, 6 veces lo que vamos a nadar, 6 veces lo que vamos a nadar. Yo nado 14 mil, No tuviste que 15 llamar mil a metros Nando. al día. No tuviste que No, no, llamar Nando a Nando. estaba allí riéndose, Nando estaba allí riéndose. Y yo le dije, mira. Tengo la presión alta porque yo le tengo miedo al agua esta. Cógemela después y me va a salir un poquito más bajita, pero nunca me va a salir perfecta porque estoy asustado. Y
Y mi madre. los convencí que me dejaran nadar. Mira, ya que hablaste de Lanzó, para el que no sabe, hubo un corillo que después de María se tuvo que ir a entrenar un grupo con Canales y otro con Lanzó. ¿Qué es Emanuel Lanzó para ti? O sea, sabemos que Nando tiene un pedazo en ti. Está Pidgey, está Lanzó. O sea, cada uno, yo le tengo una pregunta prácticamente igual. Pero ¿qué tiene Manuel Lanzó? ¿Qué significa Manuel Lanzó para ti? Para hablar de Lanzó tenemos que darle rewind hasta el 2009, que es cuando yo conozco a él me conocía a mí, pero es cuando yo lo conozco de primera vez. Y mi segunda práctica con Lanzó, Lanzó me mira y me dice: a todos los 11 y 12 les tengo una asignación. Yo necesito que ustedes estudien la natación y se vuelvan estudiantes de sus eventos. Y mañana me traigan quién tiene el récord mundial en cada evento. Nadie lo hizo. Yo lo hice. Yo lo hice. Y Diablo. en ese mismo día, el amor por la natación, un nivel, porque yo solamente conocía natación de Puerto Rico. Yo no sabía más nada. Y de momento me envolví y yo empecé a mirar los récords mundiales y empecé a buscar. Veía el récord mundial, escribía y empezaba a buscar la carrera y veía el video. Y volvía, y volvía, y volvía. Hasta el punto que yo me sé, o me sabía en ese momento, récord mundial, quién lo tiene, con la centésima, cuándo lo hizo, traje baño que tenía, gorro que tenía, todo. Todo. Tú siempre fuiste muy, muy visual. Yo me acuerdo que tú siempre Sí. veías muchas, muchas cosas de natación y siempre estabas pendiente a todo lo que acontecía lo de natación. Ese Y el momento. Lanzó fue el que me hizo así. Así. Por lo menos, o sea, te dio ese Claro. despertar a temprana edad. Ese Claro. entrenamiento de Lanzó. Sabemos que te fuiste tú, Sullivan, no sé si va, yo andaba por otro lado y Luis por otro también. Éramos Andrés, yo y Bárbara Caraballo. Y Bárbara Caraballo. Ese entrenamiento con Lanzó. ¿Nos puedes hablar un poquito de él? Mira, Lanzó desde el 2009 hasta ahí. Ha sido el entrenador con el que yo me he ido, que yo he madurado más. O sea, madurado en el sentido de que Lanzó es un maestro. Lanzó no es un entrenador. Él es un maestro de vida. Lanzó te entrena dentro, fuera del agua. Están viendo una película y Lanzó te entrena. O sea, Lanzó me empezó a entrenar a la que yo me monté en el carro, en el Fiat de él, me monté cuando llegué del aeropuerto. Ahí, desde ahí, él me empezó a estudiar y a entrenar. Me tuvo 2 días en el frío ese de Conérico, carreteándome para donde sea que íbamos con las ventanas abajo. Con Y me frío. miraba, y me miraba, y yo le hacía así a donde normalmente se sube el cristal, y no había nada. Y yo buscando. 2 días me tuvo así, al tercer día me dice: llevas 2 días buscando dónde se sube el cristal, ¿verdad? Mira, se sube acá al frente. Pregunta, nunca te quedes con la duda. Lanzó siempre, nunca suman las cosas, Lanzó siempre me tuvo así. Le dije, me dice: ¿y qué tú vas a hacer cuando te termines de nadar y qué sé yo? ¿Te quedas en Bayamón? Y yo le dije: si yo soy de Bayamón, lo mismo que te dije a ti. Y me dijo: si nosotros naciéramos para estar en un mismo sitio estancados, siempre fuéramos árboles, no humanos. Lanzó te vuela la mente, dentro, fuera del agua. Lanzó te pone a hacer cosas en el agua que tú no entiendes qué estás haciendo. Y después te dice: ok, ahora hazlo sin eso. Y ¡pam! De momento vuela. Y tú ni sabes qué pasó. Él me hizo a aprender a conocer mi cuerpo y cómo yo soy como nadador
Una cosa, en esos 6 meses que yo estuve en Connecticut, yo maduré más de lo que había madurado de nadador, desde mi empezar de mi carrera hasta que llegué allí. Yo, en esos 6 meses, un switch completo, 160 grados y va uno. El tipo es un genio. Diablo, no te puedo creer. Me lo Lanzó estás un genio. diciendo y lo tratando de analizar todo lo que me estás diciendo. Y yo digo, mano, de verdad que Lanzo ha hecho bueno en ayudarte a ti y a par de los nadadores como Andrés Sullivan. Y Andrés, Lanzó y Andrés tienen un Un vínculo. están pegados. Sí, un vínculo mucho más fuerte que el mío, porque Lanzó fue el que le enseñó a nadar a Andrew. Y Lanzó cogió a Andrew, gordo, que llegó a Connecticut, fuera de forma, que no aguantaba Ey, una práctica, que yo le ganaba cuando yo iba en espalda y en libre. mira, cuando él llegó Y aquí después de eso, él estaba, lo puso Andrés a estaba volar. diferente. Lo puso a Estaba volar. diferente. 50 y 54. En el primer relevo de los centroamericanos, Andrew hizo 54 en el 100 mariposa. Primer relevo, primer pam, 54. Yo creo que su mejor tiempo antes de eso era 56. 56. Andrew llegó y metió 1.52 en el relevo de. Si no, todas las cuatro partes del relevo son importantes. Pero si no llega a ser por Andrew y el esfuerzo y la mejoría que ese tipo dio, dedicación desde que llegó en noviembre a Connecticut, y las ganas que él tenía de que nosotros cogiéramos una medalla en el 4x200, no hubiésemos cogido una medalla en ese relevo. Andrew bajó de unos 55, unos 52, bajito. Ey, yo lo vi nadando, a mí se me paró bueno, yo lo digo y se me paran los pelos. Yo cuando lo vi nadando en el Open, yo dije, mano, esto va a arrasar. Hablando de ese relevo, llegamos a Barranquilla, pa pasa Open, vamos a Barranquilla, llega el 4x200. Dime la verdad, ¿tú estabas nervioso? Mira, yo fui a Conérico y yo no entrené libre. O sea, así para nadar 200 libres, no. Yo entrenaba libre lo que tenía que entrenar de libre para el fondo. Pero cuando venían las cosas específicas, era espalda y más nada. Y yo en el año, lo más bajito que había nadado era unos 56. En el año, porque yo no estaba nadando nada de libre. Cuando iba al 2 libre, las piernas se me iban rápido y no tenía, no tenía. Y lo más rápido que había nadado era unos 1.56. Y dicen, ah, vas a cerrar el relevo. Y yo le digo, ¿para qué? Si aquí está, ok, está Cristian. Ah, a Cristian no le gusta hacer la salida de los relevos. Ok, está Yaro, que nadó 1.52 en el Open. Y está diciendo que va a ser 1.49. Déjalo que lo cierre. Déjalo que lo Déjalo cierre él, que ahí. estás hablando. Yo voto porque sea él. A mí ponme segundo o tercero, papi, tranquilo. Y me dice Pi, no, 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 yo confío en ti para cerrar. Y yo le dije, o sea, yo le dije, ok, y en mi mente, esa nueva, papi, esa nueva, porque yo no confío en mí para cerrar en ese relevo ahora mismo. Si me hubiesen dicho en noviembre que yo iba a nadar el El dos relevo libre. 4x200 libre, yo confiara en mí ahora mismo. Pero eso me lo dijeron hace 2 semanas que yo iba a nadar este relevo. ¿Qué pasó? Chacho. Nervioso, horrible. ¿Alguna Pero vez me dio fuerza. te dio? Me dio fuerza ver a Andrew entregando la vida en ese relevo y entregarme segundo. Cuando yo supe que íbamos a correr una medalla, cuando Andrew me entrega segundo. Porque aparte de que estás representando a tu país, ese es mi amigo y él vivía conmigo y yo sabía las ganas que él tenía. Mi amigo o sea, yo competí con Andrew cuando yo tenía 6 años y él 5. Y yo Siempre dije, él me han entregó estado. segundo. Siempre se Sí, han llevado, siempre ha estado ahí contigo. él me entregó segundo. No hay manera que por mi culpa ese muchacho no se vaya a montar al podio. Y nadé unos 51. Y yo lo más rápido que había nadado era unos 56. Pa que vea lo que se llama creer. Pues yo sé que
Yo sé que en el momento que te dicen a ti, ah, tú te toca cerrar, te dicen, mierda, yo lo más rápido he ganado es 1.56, espérate. Coño, Espérate, se te pone eso así. Pero. me van a pasar por encima. Yo lo sé, pero yo sé también el sentimiento que Twist Sullivan tiene. Yo me imagino que cuando viste tocar eso, tú dijiste, aunque me saquen en camilla, yo voy a llevar a este Hey, muchacho allá. yo dije, yo he tenido carreras que pasa el tiempo y yo digo, contra, hubiese hecho otra estrategia. Y a lo mejor me iba un poquito mejor. A lo mejor no, a lo mejor sí. Pero lo hubiese hecho. Esa carrera es una de las únicas que yo dije, no, no, papi. Lo que yo hice ese día es lo más que yo podía hacer. Si trataba de arreglarlo, lo empeoraba. Porque yo no pude haber hecho nada más. Porque yo no estaba ni siquiera entrenando libre. No, pero hiciste uno 51. Mira, Claro. en algún momento tú llegaste a entrenar con Canales. Sí, yo, discúlpame, yo nadé con Canales desde septiembre del 2016 hasta diciembre del 2016, en Arizona y los Sun Devils. No son. Después de ahí te pasas para. Vas a pagar para Puerto Rico. Después de ahí regresé a Puerto Rico con Nando. ¿Cuándo tú empiezas a entrenar con Pidgey? Yo empecé a entrenar con Piggy tan pronto se acabó el Open del 2018. Con Érico es carísimo. Y simplemente Puerto Rico no tenía en ese momento la disponibilidad. Yo no había nadado tan bien, o sea, no había nadado para nada bien en el 2017. Peor año de mi vida. 2017, en lo que la natación corresponde, horrible. Y no había mejorado un tiempo desde el 2016. Entonces, obviamente, el COPUL no me iba a pagar nada y la federación no me iba a pagar nada y no me pagaron nada. Con todo y eso que yo vine al Open y bajé mis tiempos por primera vez, pero no pude regresar a Conérico a entrenar con Lanzón, a seguir mi entrenamiento para los Juegos Centroamericanos. Y consiguen una casa que solamente tenían para que durmiera una sola persona. Y era un espacio más pequeño que el cuarto que yo estoy ahora mismo, para que durmiera. Solamente cabía una cama. Y ahí durmió Andrew hasta los centroamericanos. Pero en mí, yo prefería que él se quedara allá. Yo prefería que él fuera, él se quedara allá. Porque realmente si yo iba, pues entonces nos podían conseguir una casa a media hora de la piscina, entonces las madrugadas iban a ser una cosa difícil y todo se iba a complicar. Y si no había el dinero para pagarnos y que estuviese en un sitio cómodo, pues está bien, pues yo me quedo en Puerto Rico. Y estuve entrenando con Pi desde abril 2018 hasta mayo 2019. ¿Qué significa Ramón Cacho alias Pi para ti? Pi también. O sea, te digo, esos tres entrenadores siempre han estado para mí en todo momento. Y Pi, el que tú lo miras y tú dices, ese es el más serio de todos. Yo siempre, mira, yo desde nadador y ahora como coach veo a PG serio y se tira su chiste a veces por todo el Zoom y yo siempre digo, siempre serio con él porque no sé, siempre me ha dado Claro, ese feeling. claro. Pero Pi es tremenda persona. Y entonces, él siempre me ha tratado a mí súper bien. De hecho, Pi nunca, nunca, tuvimos un año, nunca me tuvo que regañar. Nunca, Pi nunca me gritó nada. Porque él y yo nos entendemos súper bien. O sea, a mí me gusta estar con Pi. Me gusta, si viajamos, sentarme al lado de él. Es con alguien que yo puedo tener una conversación. No, Chávez, nosotros tuvimos el viaje de Moscú a Nueva York y hablamos la mitad del viaje. Hablamos la mitad del viaje porque Pi es alguien que tiene muchos conocimientos de historia y todo eso. Y de cualquier cosa,
nosotros montamos una conversación. Después de cada práctica, yo me quedaba una hora hablando con Pi y no era ni de natación. Y Pi, para mí Pi es Pi y Quique, es la razón principal de que yo pudiese rendir en los Juegos Panamericanos. Porque nosotros estuvimos un año completo, un año y un mes entrenando solo, él y yo. Y es aburrido tanto para el nadador como para el entrenador. Estar en todas las prácticas solamente entrenando a una persona que sabes que está enzorrado de nadar ahí solo. Y tú sabes que el entrenador está enzorrado de verte nadar ahí solo. Y es decir, de todos los compañeros que tú has tenido de entrenamiento, ¿cuál ha sido el que te ha sacado a ti mal jugo? Kieran Smith. Kieran Smith. Yo entrené con Kieran en el 2017-2018, cuando estuve con Lanzón Connecticut. Y yo nunca había tenido la experiencia de entrenar. Yo siempre pensé, no importa con quién yo esté entrenando, yo voy a mejorar, mejorar, mejorar y le voy a ganar, porque no lo quiere más que yo. Siempre tuve esa mentalidad. Cuando yo entrené con Kieran, yo supe por primera vez lo que es entrenar con un monstruo. Literalmente yo vi a Kieran Smith haciendo 1.50, saliendo de la práctica, trepándose en el bloque, piscina de 25 metros, piscina corta. Hacer 1.50 en bikini, en la práctica, después de la práctica. No cerca de taper, no cerca de nada. Hacer 1.50 en bikini. Yo vi a ese tipo pesar 432 a 430 en 4.400 combinados saliendo a 5.10. Que yo lo veía tan y tan lejos que yo decía, no, yo no voy a llegar. Yo no voy a llegar a la salida si ese tipo me está sacando un montón. Y yo llegaba y hacía 4.46, 4.44. Y yo decía, pero ¿cuánto está haciendo este animal? Es una cosa increíble. Nunca la había visto antes y nunca la he visto después. Yo he tenido tremendos compañeros de entrenamiento. Nadie se acerca a lo loco que estaba ese tipo. No, no, lo Ese loco tipo que hizo está. 8.09 en un 800 de abajo del push. 8.09. Me empezó a sacar como en el 700 y no lo pude coger. Y yo, si a la madre, y cuando llego cago 8.13, yo no, si yo volé, que cuánto cerró este en 1.59 el último 200. No, deja eso. Diablo. Mi madre. O sea, dime, cuando Yesiel tiene una mala competencia o vamos a poner mala competencia, ¿cómo busca Yesiel esa motivación para volver el lunes a arrancar otra vez con que yo tengo que ir a los Panamericanos, tengo que ir a la Olimpiada, esto es lo mío? Pues no te voy a mentir, cuando pequeño, súper fácil. Me iba mal en la competencia, me retiraba tan pronto, salía del agua, me retiraba. Le decía a Nando, ¿sabes qué? Yo no voy a nadar más nada. No me esperes el lunes, no me vas a ver. Bye, adiós. Te veo cuando sea. Bye, me fui. Y Nando, ok. El lunes, estaba allí antes que todo el mundo. No, 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 no. ¿Sabes qué? Me arrepentí. Yo voy a venir más duro ahora. Y cuando pequeño era así. Después se hizo más fuerte y toda la cosa. Pero por alguna razón, cuando me va mal, estoy frustrado y todo eso. Pero hay algo que yo siento que dice, no, 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 papi, si ya estás abajo. Ya estás abajo, no, no. Una de las dos, o te vas a quedar abajo así para que todo el mundo te pase por encima, o le vas a enseñar a esta gente que tú no eres cualquier persona y tú te puedes levantar de nuevo, pues. Y entonces, no sé, hay algo que no me deja, no me deja. No te deja Dios caer. me da la fuerza y voy a la carga siempre de nuevo. Ahora mismo estás en Azura, trabajando con Jan Lucas,
Saludo para él. Claro, sí. Claro. Háblanos de ese periodo de cambiar de estar entrenando con PG en el momento que llega Mestre. Te vas para Sura. ¿Cómo fue esa transición? ¿Te quedaste mordido porque querías entrenar con Mestre? Porque sé que tú y Mestre se echan piña en la práctica. Sí, papá, sí, papá. Y dijiste, coño, me voy para Sura, pero pues me quedé mordido por entrenar con este loco. No, no, para nada. De hecho, la historia de que yo me iba, de que yo viniera para acá, es súper random. Yo terminó el Open y el Open 2019, el año 2019 completo, después que yo no, después de que yo no pude regresar a Connecticut y me quedé entrenando solo, fuerte, ese proceso fuerte, todos los días yo llegaba aborrecido, man, no, le tenía que hablar a mi mamá, no nada de bien, no, no estoy entrenando como se supone, pero no me sale, o sea, no tengo con quién competir, me canso, no, no, entonces yo veía el Panamericano, como ya había clasificado en Barranquilla, veía el Panamericano como, ok, hasta ahí, ya clasifiqué, vamos a nadar hasta ahí, se acabó. Y después del Open 2019, que me fue horrible también, yo dije, bueno, no sé ni siquiera si voy a ir a los Panamericanos, aunque clasifiqué, no creo que yo quiera ir a unos Panamericanos para solamente darme el viaje y no representar a mi país como se supone. Y no estaba en ese proceso de, no creo que vaya a nadar más. Entonces, yo llego a la práctica después del Open y me dice, buenas noticias. Gianluca, pero me dijo, Gianluca con Azura, viene a hacer un campamento aquí en el albergue olímpico y va a ser 2 semanas. Y tenemos para enviar nadadores de Puerto Rico. Te voy a poner. Y yo le dije, bueno, pues está bien. Que van a venir para acá. Un vacilón, vamos para allá, un vacilón. Mejor que entrenar aquí solo, es lo que me decido que voy a hacer. Es un vacilón. Andrew, hay un campamento aquí en Puerto Rico y él ya había terminado la live. Bye. Hay un campamento aquí en Puerto Rico, qué sé yo, había terminado la escuela. Vamos, vamos, lo convenzo. Andrew viene y entrena 2 días conmigo. Antoine viene y entrena como una semana conmigo. Y nos vamos los tres para el campamento de Azura. Y yo seguía todavía nadando mal. Pero hay algo, hubo algo, un cambio de mente, la emoción de entrenar con gente de tantos países, porque no era un campamento de Azura, era un campamento de Panasport. Y venían dos personas de cada país que iban a ir a los Panamericanos. Y desde que yo entré ahí, hice las 2 semanas de entrenamiento que desde el 2016, desde el 2016 o desde el 2014 no entrenaba así de duro. Y todo lo que hacía en la práctica dejaba a los coaches diciendo, ¿quién es este? Y Gianluca, después de mi primera práctica, me dijo, tú vienes conmigo, Azura, tú haces la marcada de los Juegos Olímpicos. Y yo le hago, ok. Y miro a Andrew, el tipo es loco, ¿ah? ¿Eh? El tipo es loco. Él se tira Y mucho. entonces, A veces la pega así. le digo, el tipo es loco. Pero Gianluca creyó en mí desde ese primer día. Y él creer en mí y estar 100% seguro. Ya cuando las 2 semanas se estaban acabando, ya estaba en otra mentalidad diferente, ya yo me lo creía. Ya yo creía lo que le estaba diciendo. Y cada práctica hacía una burrada más grande de lo que había hecho la práctica anterior. Y de hecho, mis compañeros en el campamento me odiaban porque decían, es que vas muy duro y entonces nos regañan a nosotros. Y yo dije, pero yo no sé qué pasa. Y entonces él habló con Pi y me dijo, vete con él, vete, 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 que aquí tú y yo juntos
No vamos a hacer nada. Si yo estoy aborrecido de verte y tú estás aborrecido de verme a mí. Vete. Y Kike me dijo, vete. Y Andrew me dijo, macho, vete, brother. Y yo llamé a mi mamá y me dijo, lo que tú hagas, yo te apoyo. Y de un día para otro, o sea, de ese día al otro día, iba, fui a mi casa, empaqué y me fui ese mismo día para Sura. Y competí 2 días después de llegar a Sura. Hice una mejor marca que no mejoraba a tiempo desde el 2018 que estuve con Lanzó en el Open. Desde el Open. Y entonces, ya, después de ahí, la bola siguió corriendo. Háblanos de esa final panamericana. Quinto, para pedo, porque yo perdí mi chavo, porque yo aposté chavo, yo aposté 500 pesos a ti, y yo lo perdí. Así que Magali, no me dé mi cocotazo. Sí, loco. No. ¿Con quién? No puedo decir, me voy a quedar callado. No le voy a dar promo a al pana. Pero pues... 500 pesos. No, fueron dólares, fueron 6. ¡Ey, aquí fue! Fueron 500 dólares. ¿No fue en República Dominicana? Uh-uh. Anda el día antes. No, pero nada. Oye, yo aposté a ti. Yo decía, no, es que él va. Porque es que... yo te veo creciendo. Te veía creciendo, loco. O sea, era como que no voy a ir en contra tuya si te veo crecer. Y aunque te vea jodido, te voy a ayudar. Pero háblanos de esa final, ese quinto lugar. No te voy a mentir. Casi todas las competencias que yo había ido, tú me dices, ¿cumpliste tu meta? No. Ahora, los Panamericanos, la meta que yo me puse, ¿la cumplí? Claro que la cumplí. Yo ni siquiera me veía nadando los Panamericanos ya, acercándose a abril. Ya ni siquiera me veía nadando los Panamericanos. Y entonces, yo llegué ahí y yo sentía por primera vez, sí, yo merezco estar aquí. O sea, por primera vez yo no me sentía como que, wow, estos son los que son, pero yo soy el negrito de Puerto Rico que no se supone que esté allí. Es la primera vez que yo... simplemente corté con todo, o sea, corté con qué piensan, qué lo que sea, que la gente, nada. Yo estaba ahí, y yo veía a los 7 otros nerviosos, el que ganó, yo no estaba nervioso, yo estaba haciendo algo que no es caracterizado de mí, yo estaba bailando. Sí, porque saliste sonriente y a la cámara y decía yo. yo salí normal, o sea, como que vamos, que no tengo miedo y voy a tratar de ganar una medalla. Y cuando salí, mejoré tiempo y todo, salí como que diablo, un segundo y medio, hice mal el último viraje, no hice las patadas bien debajo del agua, y llego y estoy llegando a la piscina de calentamiento y estoy como que... Y ya Luca me para y me da un abrazo y me dice, bien, hace 4 semanas. Olimpiada. Ah, perdón, la final, mal, final de la Olimpiada, mira para allá. Te fuiste. Él me estaba hablando de la marca A de las Olimpiadas, por eso me fui. ¿Tú pensabas que tú ibas a estar en la final de los Juegos Panamericanos? Y le dije, hace 6 semanas yo no pensaba que iba a estar ni siquiera nadando en los Juegos Panamericanos. Yo pensaba verla desde mi televisor en la casa. Diablo. Y entonces él me dice, pues, esto no es magia. Un segundo y medio, un mes y medio que estuvimos, un segundo y medio te quedaste el bronce. Tú no estabas preparado para hacer 1.58. Ahora, seguimos así, seguimos enfocados. Ya tú verás, te voy a hacer un cuento en abril del 2019. Mira, y te hago una pregunta. ¿Qué se sintió igualarle el récord a Ricky Busquets? Doloroso. Doloroso. Porque, o sea, vamos, yo 55-7. Por fin. Entonces, estoy saliendo del agua y digo, pero no rompí el récord porque era 55-6. Ah, y llego a donde Pille y me dice, le igualaste el récord a Ricardo Busquets. Y yo,
serio? Ya lo hubiese tenido una centésima más rápido. Siempre siendo tema, loco. Mira, sé que el 2019 pasaste los Panamericanos, te estaba preparando para la Olimpiada, para clasificar. Claro. ¿Tú sentiste que el 2019 ya no dijiste que tuviste un periodo que casi te ibas a retirar? Pero tú sentiste que tú dijiste, volví y desperté. O, Claro. ok, eso es lo que quería saber. Claro, o sea, en el 2019 tuvo dos etapas. O sea, de enero a abril, horrible. De ahí o sea, a que me empecé a entrenar con Gianluca, a que él me hizo creer que, o sea, no, no, tú no estás muy viejo, tú no estás tarde. Tú puedes empezar ahora. Vamos, ahora es que tú vas a entrar al prime. Él bregó mucho con el aspecto mental y me hizo como tú dices, despertar de nuevo. Ok. El 2020 empezó, pues obviamente, mal. ¿Cuáles eran las metas que tenía Yesiel para este 2020? Sabemos que tenemos Olimpiada. Sabemos que tenemos un Mundial de Piscina Corta, que a ti te encanta la piscina corta. ¿Qué más tenemos? Teníamos el Open de Piscina Corta acá, más el Open de acá. ¿Cuáles eran las metas de Yesiel para el 2020? El 2020 no empezó mal. Hasta marzo del 2020 todo iba perfecto. Hasta el coronavirus. Yo tuve un excelente entrenamiento hasta febrero. Después tuve un excelente entrenamiento en altura en México y veníamos bajando y ya me sentía horrible porque dicen que cuando bajas de altura te sientes horrible, ya yo lo puedo confirmar. Me sentía horrible, me sentía que no sabía nadar. Y estábamos también trepadísimos en metraje, 80 mil a la semana, 80 mil a la semana, las 3 semanas en México. El diablo. Bueno, Entonces, sí, yo lo vi porque Selina, sí. sí, Ella Selena estaba puso allí. a 70.000 la primera y yo dije, pero nada, ¿cómo Sí, y diablo? eso es, ella es grupo de media distancia. Yo nado 200 de espalda, pero a mí siempre me tienen con fondo. Yo nado de espalda con los fondistas. Vete pa'l carajo. Yo nado de espalda con los fondistas. Yesiel, ¿cómo te agarró a ti el coronavirus? Desprevenido realmente. ¿O pensaste igual que todos, como pensé yo, pensamos todos, que esto no iba a llegar para este lado? Que esto era para China, Nada, para allá, para Europa. eso, vuelvo y digo, sin censura, papi. Yo dije, esos son los chinos estos por estar comiéndose los murciélagos. Pero eso allá, ¿qué les pasa? Son locos, acá no comemos esas cosas. No. Entonces, cuando estaban regándose, a rayo, y al momento ya Luca nos llama un jueves, me acuerdo, y nos dice, mira, no vengan para la práctica hoy, porque ustedes viajaron hace menos de una semana y estuvieron en un aeropuerto, todos los que fueron a México desde ahora, 14 días para ver si ustedes no tienen coronavirus. Y yo, ah, qué bien, o sea que vamos a estar 14 días sin nadar. Y yo decía, diantre. Y mi primera reacción fue, bueno, yo nunca me he cogido un break, ¿sabes qué? 2 semanas para que mi cuerpo recupere y vamos de nuevo, siempre positivo. Y me cogió desprevenido. Mañana se cumplen 6 semanas de eso. Día. Ven acá y ahora mismo, ¿dónde tú estás? ¿Tú estás en tu casa o tú estás en una casa de familia? Yo estoy en la casa de los que estamos los nadadores. Aquí yo estoy con 6 nadadores, 5 nadadores más y el entrenador y la esposa del entrenador. ¿Y qué hacen ustedes para pasar el tiempo? Sé que tienen un training virtual, pero ya después de ahí, ¿qué pasa en tu tiempo libre?
Xbox, PlayStation, celular, música. Los que les gusta hacer rompecabezas han hecho como 20 rompecabezas. A mí no me vengas con nada de eso. Y lo demás, papi, tratar de sobrevivir, Ahí no mismo. volverse loco. Mira, en el pasado domingo, Rafael, no sé si te acuerdas, Rafael Muñoz, el que tenía récord de 50 fly, hizo una Sí, yo sé entrevista qué es. con otro nadador olímpico español y hablaron sobre la liga interprofesional de natación y la FINA. Más o menos hicieron una comparación donde decían que era imposible que algo tan nuevo, de tanto dinero, y algo tan Viejo. viejo, para no decirlo en otras palabras, tenga tanto dinero, pero retenga el dinero para ellos. En palabras que lo dijeron. ¿Qué tú opinas sobre eso? Al saber, pues, eres un nadador que ha ido al mundial, a diferente, ha pasado todas las etapas, todos los ciclos, y pues, me gustaría saber tu opinión sobre ese tema. Es 100% cierto. Yo estoy backeando el ISL 100%. Si me dan a escoger el ISL o FINA, ISL. Es el futuro de la natación, es quien le va a dar exposición a los nadadores. Que ellos sí van a coger dinero, pero lo primordial va a ser los nadadores, empujarlos. ¿Cómo tú me vas a decir que el número 100 de la NBA, que nadie lo conoce, es millonario, y entonces el número uno en la natación no tiene mucho dinero? Tú me vas a hablar de millonario en la natación, tú háblame de Michael Phelps, ¿y quién es el otro? Y Pitti, porque Pitti tiene un Mercedes ahí que tiene, que es el Claro, último. pero estamos Ya. hablando de que sus países le están pagando, pero que tengan dinero a ser millonario es Ah, no. totalmente diferente. O sea, entonces si tú me vas a decir, vamos a hablar, nadadores que deberían ser millonarios. Lofty debió haber sido millonario. Piti debe ser millonario ahora Millonario. mismo. Missy Caleb Franklin Dressel debería debió. estar, bañándose en dinero, y tú no, ni siquiera me hables de Katie Ledecky, que ha perdido, yo creo que internacionalmente, en un mundial olimpiada, ha perdido dos veces individualmente nada más. Perdió el 200 libre No, ha perdido tres veces. Perdió el 200 libre en Budapest, perdió el 200 libre también en Tokio, en En los los juegos, Pan Pacific, en en los los Pan Pacific, Pacific, perdón, y y ahora entonces en el perdió ahora Mundial. el 400. Tres carreras ha perdido en todas las carreras internacionales que lleva ella. Tú me vas a decir que esa mujer no es para estar bañándose en dinero. Y entonces Claro. me parece absurdo que... Sí, eso es cierto, porque también ellos hablaron de que la FINA o las marcas compran el espacio. Y ahí le doy la razón al otro muchacho. Coño, o sea, vemos baloncesto, soccer, fútbol americano, pelota, y todo el mundo tiene un espacio. ¿Por qué las grandes marcas, por qué la FINA, que es la que manda en su competencia, nos dice: no, mira, tú eres Tiguayal, mira, vamos a hacerte un espacito aquí de tamaño, espido aquí, 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 y todo el mundo come del bizcocho? Claro. O sea, y ahí se la doy a ese muchacho porque tiene toda la razón. Yesiel, ¿qué tú opinas sobre el año que extendieron de la Olimpiada? O sea, Perfecto, perfecto, perfección. Yo creo que es lo más responsable que podían hacer y lo más respetuoso que podían. Lo más responsable, porque no puedes tener a los nadadores preocupados por las Olimpiadas, arriesgándose a contaminarse, yendo a donde sea a nadar, playa o lo que sea, brincando portones para nadar, porque de alguna manera iban a nadar si las Olimpiadas son en este verano. Entonces, creo que es lo más responsable y lo más respetuoso hacia los atletas, que merecen tener el tiempo para prepararse para los Juegos Olímpicos. ¿Entiendes? sí, te entiendo. Merecen tener el tiempo y las circunstancias correctas para el que tenga que tratar de hacer marca A, hacerla; el que tenga que tratar de llegar uno o dos en los Olympic Trials de sus países,
lo puede hacer, ¿entiendes? Y entiendo que eso es lo más responsable que pudieron hacer atrasar la Olimpiada un año. Yesiel, para terminar esta entrevista, que llevamos casi una hora y media, que ya me dijo que tu mamá tiene que estar vuelta loca llamándote, ya mismo. No, me llamó una vez, yo creo que vio el mensaje No, ya. mira, ¿qué tú le aconsejas a esos muchachos, verdad? Que te. Mira, se fue otra Mira, vez. hablando de ella, me ¿Viste? hablando de Te ella, estoy tenemos. diciendo que yo. Oye, la mía me llamó, me ha escrito 3 veces aquí por el teléfono y yo pinchándole de hace rato. Pero no, para terminar, dos preguntitas para terminar, que la vi No te ahora. creo. Anda, para el sirete. De la nueva generación de nadadores masculina, porque sabemos que femenino, obviamente Sheehan, pero aquí de lo masculino, para ti, ¿quién es así? Es el mejor nadador, y me refiero a mejor nadador, nadador completo, nadador que constituye ese nadador que tú dices, cónchale, puede ser de que este nadador llegue a donde tienes que llegar. De Puerto Rico, Sí, de Puerto ¿sí? Rico. Estamos hablando de Puerto Rico. Pues, Bueno, así vamos. hablar de quién es el mejor nadador, pues no te sé decir porque yo pienso que todavía están muy pequeños para decir quién es el mejor y quién va a llegar, ¿entiendes? Hay que darles tiempo, pero así hablando, si tuviese que escoger a uno, obviamente escogería a José Mazzucco. Tiene el potencial y la disciplina, aparentemente, porque nada los eventos de fondo. Si nada de eventos de fondo, tiene que tener disciplina porque de alguna manera ha cogido el fondo para llegar a donde tiene que llegar y Dios quiera que siga disciplinado, que siga enfocándose en disfrutar de la natación porque le queda un camino largo todavía por recorrer. Disfrutárselo más que en presión de que venga de afuera, ¿entiendes? Que yo espero que se lo disfrute completo. Y de las nenas puertorriqueñas, rayos. Yo Yo diría llevo que mucho era, tiempo fuera de Puerto Llevo mucho tiempo fuera de Puerto No, Rico. mira, yo de las nenas de Puerto Rico te puedo decir que era Marisa. O sigue siendo Marisa, pero no sé, porque cuando empezamos la temporada, pues se veía bien, pero no sé cómo andará ahora con el entrenamiento. La otra era Chihan. Vuelvo y repito, o sea, porque Chihan nada las velocidades, pero pues, no sabemos, en fondo no hay prácticamente nadie Dame un femenino. segundo, cara. Estoy en el. Dile que estoy ahí. Nada. Llamó. No, 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 vamos a seguir. Llamó a mi compañero. Ya sabe que estaba aquí, tranquilo. Ah, bueno, está bien, pues. De la nena, de la nena debe haber muchas. Mi disculpa si no estoy mencionando a una. No, 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 mi intención no es ofender aquí a nadie. No, Y si no. no te estoy mencionando y tú quieres estar mencionado, ve, mete mano, mete mano, mete mano, porque yo voy a ti. A lo mejor no te conozco así, que estoy olvidando el nombre porque llevo mucho tiempo fuera de Puerto Rico. Pero mete mano, boricua, porque yo voy a ti, ¿ok? Okay. Siempre. Yesiel, unas palabritas para todos esos muchachos que sabemos que tú eres un líder acá. Siempre eres bien recibido acá con los niños. O sea, ¿qué palabras puedes dar a esos chicos para que se sigan motivando en este periodo de coronavirus que estamos encerrados prácticamente en nuestras casas, entrenando virtual, sin tocar piscina? Manténganse pacientes. El que es pequeño, pues distráigase, juegue, disfrute. Y el que es un poco más grandecito, las vacaciones que siempre te quisiste coger, físicamente las estás cogiendo. A lo mejor mentalmente estás encerrado acá y estás aborrecido, pero físicamente te las estás cogiendo. O sea, no te preocupes por ahora mismo la situación que estamos pasando. Todo el mundo está en las mismas. Sé paciente y cuando vuelvas al agua, vuelve con hambre, papi, que nosotros somos boricuas, no nos dejamos nunca. Y más si eres de Bayamón, papi, vuelvo y digo, Bayamón en la casa. Nada, Yesier, muchísimas gracias. Señores, muchas gracias por ver este video. Dale, comparte, me gusta y síguele a Yesier en sus redes sociales. Yesier, di tus redes sociales para que te sigan, aunque yo sé que tienes un par de seguidores, pero para que te sigan más. Yo soy en Instagram, I am Yesiel, si estás buscando muchos posts de natación.
no me sigas entonces porque yo posteo en las redes sociales absolutamente nada de natación. En las redes sociales yo soy peleador, yo soy de MMA, yo soy casi reportero de UFC. Pero si me quieres seguir, I am Yesiel en Instagram, Yesiel Morales en Facebook. No tengo Twitter porque lo bajé y se me olvidó el password, pero sígueme en Instagram que yo estoy activo ahí. Dale, papá, gracias y saluda a tu mamá cuando hable con ella. Dale, dale, papi, gracias, tú sabes cómo es. Bye. Bye.